Muy buenas a todo el mundo, ¿qué tal estamos? Soy José Manuel, alias ¿qué pasa? Que hoy un día más estamos en Tertuliacos, el podcast de La Orden Gamer, programa número 31. Antes de empezar el programa número 31, deciros que dentro de nada es el E3, la feria más importante de videojuegos del mundo, donde se presentan todas las novedades y nos marcan hacia dónde va la industria. Pero recordaros también que este fin de semana, si lo estáis escuchando viernes o sábado o domingo, que sepáis que en Zaragoza está Gamevox, que es un evento de videojuegos independientes. Más de 60 juegos de la industria española, más de 60 juegos se presentan. Así que imaginaros la cantidad de desarrolladores que tenemos en este país y la cantidad de juegos que no llegáis a probar. Yo os recomiendo que os paséis, así me saludáis ya de entrada y que vayáis probando. Y luego, pues eso, hay un montón de tertulias, va a estar cubierto también por gente muy importante del sector y será el día 2 y 3 de junio de 11 a 9. Así que pasaros por Zaragoza, saludáis y juegos de la talla de Aragami o de Immortal Redneck podéis probar aquí también. Pues bueno, tenéis un montón, ¿no? Tenéis Capture the Pixel, tenéis Traitor's Rune, Catalina Cow, un montón de juegos que podéis probar. Y sin más, vamos a dar comienzo al programa número 31 de Tertuliacos. Muy buenas a todo el mundo, ¿qué tal? Estamos en José Manuel Arias, ¿qué pasa, Co? Y un día más, estamos en el podcast de Tertuliacos, el podcast de La Orden Gamer, La Orden Gamer, un grupo de Facebook que somos jugadores. Ya somos más de 600 jugadores. Somos 666. Jota, ¿qué tienes que ver con esto? ¿Que seamos el número del diablo? No, no, yo no tengo nada que ver, ¿eh? ¿Cómo que no? Solo la gente que entra, tío. Eso seguro que es porque hablas mal de Switch y se van. No, no, eres tú el que habla mal. ¿Qué voy a hablar yo de mal de Switch? Joder, si a mí me gusta la Switch. ¿Te gusta, no? Sí, a Yosu también, ¿verdad, Yosu? Al que tú también. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Yo soy el que habla más de Switch, A pero ver. hasta aquí voy a hablar, ¿eh? Ya No, está. no quiero que se enfaden. Mójate el culo, Josu, mójate el culo. No quiero que se enfaden los amigos de Yosu, porque es un fanboy. Tiene Sega tatuado en el pecho. Bueno, espérate, a todo esto lo voy a saludar porque siempre se me queja que no le saludo. Saludos, José Castillo. Ale, Que ya se ha quedado tranquilo. vote en la encuesta, ¿sabes? Que tanta encuesta y aquí ni nadie ha puesto más que el Joaquín un puto voto a Nintendo Switch. Así que a ver si vamos a ser los únicos que hablamos mal de Nintendo. Vamos a la parte seria. Suco, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué pasa, hijos de la tertulia? Digo la parte seria, ¿sabes? ¿Te has dado cuenta? ¿Qué? Digo la parte seria, ¿sabes? ¿Qué tal? El suco, la parte seria. Qué Yo chiste. soy la parte seria, yo soy muy serio, ¿eh? Oye, ¿qué Oye, pasa? ¿qué te pasó el programa pasado? Que tuve que ir a urgencia y todo, que yo me dio un pico de fiebre que me cagué por la pata abajo. ¿Pero por qué te vas de fiesta por ahí? ¿Te duermes con el culo al aire? Porque, tío, son mucho estrés acumulado y, claro, tengo soy un chico, como siempre digo, de una agenda apretada. Y claro, tengo un estrés que te cagas, mis defensas bajan y aprovechan todos los virus y todas estas mierdas, aprovechan y me sube la fiebre. Pues yo creo que es que estabas jugando al Injustice 2, seguro. No, 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 podría haber Dice jugado, cabrón. sí. Dice cabrón, no, me voy a jugar No, al no, no. Injustice. No, no, a ver, te ves una cosa, me subió la fiebre jugando al Injustice, eso sí es verdad. Hombre, porque viste a Batman como lloraba por los rincones cuando le destrozaban el ojete y. El back ojete. El No, batojete. pero estaba jugando al Injustice, además se lo dije a un colega, le digo, Guillo, no me encuentro bien. Y me dice el colega, yo, pues veis, descansa, ¿no? Digo, no, no, yo me distraigo aquí, si no me voy a quedar todo loco. Entonces, nada, jugando, jugando, y digo, que yo, que no puedo, y hago boom, y me empezó a dar un pico de fiebre que me digo, que yo me voy para urgencia, que es que esto no es normal, que no es normal. Y nada, y al final, yo qué hago aquí contando mi vida, vamos a arrancar ya con las noticias, hombre. Ay, claro que sí. Joder,
¿Así, tan de repente? Venga, vamos a arrancar con las noticias. Ah, yo no saludo, no, vale. Tú, pero si has hablado antes. ¿Has hablado pero antes? Si has hablado antes. Yo no sé. ¿Cómo yo, que no? Yo no tengo nada que ver con el 666. Yo tengo nada que ver. Claro, vete al yermo. Venga, pues vamos a ver. Sal del yermo y di quién eres. Que yo por lo menos decir buenas noches, buenos días, bueno, buenas tardes. Venga, di quién eres. Ser de la mierda del puse. El paso de la orden gamer. Y espero que os guste el podcast. Ya está. El Aníbal del equipo A. El Aníbal del equipo A. Buche, quítate la gorrica, Quítate ya la gorra, que ya eres mayor. Te dejo poner boina, no gorra ya. Repíteme porque se me entrecorta muchísimo, tío. Sí. Mira cómo hace así. Venga, va. Vamos a dejarlo pasar. No. Que te quites la gorra. No la tengo ahora. Vale. Pues, programa número 31. Vamos a hacer un programa especial, más o menos especial, porque el E3 está al llegar y son dentro de 10 días. Del 10 de 12 de junio están las conferencias y luego del 13 al 15, pues es abierta al público. El primer año que se ha abierto al público en Los Ángeles y el E3 es lo más importante en el mundo del videojuego. Así que antes de hablar del E3, vamos a nombrar las noticias de estas semanas porque hemos grabado el programa 29 hace, que ya ni me acuerdo, casi un mes, y el programa número 30 fue un especial de cómo se hace un videojuego con Cracked Empire. Y nada, pues eso, solo hay comentarios en el 29 en el que nos dice Murdoch que pesa el co todo el puto día hablando, no deja hablar a nadie. Y que Cadillac y Dinosaurios la arruinó los fines de semana, económicamente hablando. Como a todos. Exacto. Y como estábamos hablando de la devolución de los digitales, el Killer Spain nos dice que ya está en Xbox One la fase beta de la devolución de los juegos digitales y que no creen que duden mucho en que lo pongan pronto ya para ponerlo. Así que solo falta Sony que ponga el sistema de devoluciones como el resto. Así que nada, no vamos a dejar los podcasts anteriores y vamos a pasar a las noticias más importantes de la semana. Un tío de la radio profesional hablando, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta? Tanto practicar. ¿Verdad? Claro. Bueno, pues las noticias más importantes de la semana, una de las más importantes, cuando vi Red Dead Redemption 2, que se retrasaba. Una putada enorme. Y nada, pues eso, va a pasar a primavera del 2018. Yo no sé qué... ¿Qué habéis visto de este juego? Porque han puesto imágenes del nuevo Red Dead Redemption 2 y a mí se me ha hecho el culo pesicola, Suco. Tú que juegas mucho, que te lo has pasado y demás. Yo estoy a mitad ya, o sea, ya llevo el 50% del juego, del 1. Hombre, es que es obligatorio que te lo estés pasando. Me está gustando un montón, o sea, no pensaba que me iba a gustar tanto un juego de vaqueros. La verdad es que, hombre, yo que me lo pasaba, a mí me ha gustado muchísimo. La verdad es que Rockstar se lució muchísimo con ese juego, vamos. Y la verdad me entristece mucho la noticia, tío, porque pensé que ya lo tenían bastante adelantado. Y es verdad que lo tienen bastante adelantado. Lo que pasa es que dicen que quieren pulir unos cuantos detallitos y quieren dar mejor experiencia, ¿no? Vamos, digamos que es lo que todas las compañías dicen cuando quieren retrasar un juego. Pero me esperaba yo el juego este año, tío, me lo esperaba. Sí. Pero, ¿qué más hacerle? Bueno, yo la verdad es que me está gustando el 1. Bueno, Butcher, tú te lo has pasado ya también, ¿no? Sí, yo hace bastante tiempo que me lo pasé, la verdad. ¿Qué vamos a decir de Rockstar? Que no sepas. Pues, hombre, yo lo que quiero saber... cuando... O sea, no... Ya sabemos que se retrasa Red Dead Redemption, pero me gustaría saber más detalles del juego.
Ya, lo que pasa es que Rockstar nunca hace eso. Claro. Tapón de rosca, ¿eh? Rockstar nunca revela, siempre te pone imágenes. Te pone el tráiler, un segundo tráiler y un tercer tráiler, y ya luego lo que se va filtrando por ahí, que son, digamos, detalles de lectura, ¿no? Es decir, de los foros y demás, que 4chan y toda esa gente que tú sabes que se filtra mucho. Porque las imágenes que han lanzado dice que son in-game, pero yo no veo que sean in-game, ni de coña, oye. Si es in-game... No, yo me lo creo, ¿eh? Yo no lo creo. Porque Rockstar no suele engañar con eso, ¿eh? No se lo engañan con las imágenes. Que no es Ubisoft. Claro, ¿no? Y aparte que, bueno, sabemos que GTA V es buenísimo a nivel gráfico en Play 4. Y ya venía de Play 3. Es decir, que lo único que hicieron hacer es el port. Y ya con el port también estaba bastante bien. Yo creo que las imágenes que hemos visto puede ser que estén utilizando... verdaderamente estén utilizando todo el potencial de la consola, que están bastante bien, la verdad. Por eso no me lo creo mucho. Yo, hombre, yo sí que estaría bien, ¿eh? Josu, ¿tú lo has jugado el Red Dead Redemption? Y Josu murió. Josu murió. Josu se fue. No. Estaba jugando al Pac-Man. No. No. Que lo tenía silenciado, porque tengo el crío aquí a mi lado jugando a la consola y después os quejáis que bostezo y que juego a la consola, ¿eh? Es que se oye el cataclaca, Se oye el cataclaca. ¡Sí, bueno! Bueno, va, que sí que... Voy a hablar de lo que estamos hablando. Sí que he jugado a Red Dead Redemption este y el mismo, pero en zombies, en Nightwater, como se diga eso. Y la verdad, está muy, muy... muy, muy guapo. La verdad, me gusta mucho. O sea, que yo no me lo he pasado, la verdad. Porque yo soy de empezar juegos y acabar poquitos, la verdad. Entonces... ¡Ay! Es lo que tiene. Sí. Mira, bueno, pues eso. Es que tengo público detrás. Estoy un poco distraído, disculpa. Nada, no te preocupes. ¿Sí? ¿Lo has jugado también o no, el pequeño? Oscar, ¿tú has jugado a Red Dead Redemption, el de los vaqueros, de la Play? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué te parece? Bien. Que es un pedazo de juego, lo que es una pena. Lo que pasa es que Rockstar siempre hace lo que promete, ¿eh? Realmente a mí me convence en ese sentido, porque siempre hace lo que promete y es una pena, porque claro, terminar el año con Red Dead Redemption 2 en septiembre, octubre, como estaban diciendo. Si era marzo-abril, porque si es para primavera, pues será pues eso, marzo-abril. En marzo suele ser una fecha que le gusta bastante a Rockstar, que ha seguido publicando varias veces. Así que yo creo que para marzo de 2018 está puesto. ¿Qué más noticias más importantes tenemos? Jota, ¿tienes alguna por ahí interesante o qué? Pues la del Far Cry 5, que han pedido a Ubisoft que cancele el juego por atentar contra la cultura americana. Por lo visto, el juego flipas, es demasiado políticamente incorrecto en el tema religiones. Me estás contando. Ha venido Donald Trump y para una puta vez que voy a probar aquí yo. Donald Trump ha tenido la culpa. Voy a venir yo, que para una puta vez que voy a venir aquí yo a matar curas, zombies, nazis y... jodido. Voy a hablar con... Voy a tener que llamar a Donald Trump, ¿eh? En América hay mucha aceptada esta religiosa, sí, pero hombre, pero vale, pues muy bien, pero eso no es contra América, eso es contra una secta que esté en América, pues la toca América, es como si decimos, claro. Pues un nazi en Alemania, pues coño, ¿qué quieres que te diga? Claro, ¿sabes? Claro, no todos los alemanes son nazis, es que... Ahí está el tema. Yo, vamos a ver, la temática, vamos, yo me la han vendido del tirón. La única que no me termina de convencer de Far Cry 5 es los guaperas. ¿Por qué tienen que ser todos guaperas? ¿Por qué? Sí.
A mí la idea en sí, la idea que han tenido para este juego no me llama mucho. A lo mejor después me gusta, ¿no? Y está guay, pero no, pues... la veo un poquito rara, ¿eh? Yo la veo no, muy... ¿No la veis un poquito rara? La veo muy bien, ¿eh? Sí. Yo, tío... Yo la veo, a ver, yo la veo no rara, sino lo veo poco común. También, cierto. Poco común, porque en verdad el tema secta, bueno, ya hemos visto muchos juegos que siempre hay una secta, pero, una hostias, organización secreta... Pero eso de que sea en la actualidad, ¿sabes? En la actualidad, sí, sí, esos, esos campos de América que son muy amplios, que son también muy descampados también. Lo que tengo es curiosidad más que nada de eso, de cómo van a abarcar el mapa, tío, en sí, eso, ¿no? Mucho sí, bosque lo que van a poner. Por lo menos va a ser novedoso va a ser. Ya, macho, yo por ejemplo, yo no sé si os acordáis de la película Los chicos del maíz. Sí. Hostia, pues es que yo lo veo igual. ¿Me explico? O el bosque no, también, pero está más... como la película El bosque, lo veo yo más bien. Sí, pero está más actualizado, es más hombre, actual. Pero el problema, no sé, yo lo veo como Los chicos del maíz, un poco más tirando hacia la secta satánica que hacia los amis, ¿sabes? Yo... Ah, tú dices eso, yo creo que tú dices la ambientación del tiempo. Yo lo veo más hacia el culto satánico y una más tirando hacia el terror, ¿vale? Que hacia el Amis, por ejemplo, porque el Amis sí que da mucho juego en Estados Unidos, pero hostias, lo respetan muchísimo, ¿sabes? Entonces yo creo que la dirección, porque son todos guaperas, macho, es que son guaperas, no son recatados, ¿sabes? Porque tú los ves y son todos guaperas, es que son todos chulines. O sea, yo veo la portada y para mí son todos chulines, son todos... No, van a ser, yo creo que va a ser la típica secta religiosa, pero ¿cómo diría? Revolucionaria. O sea, no va a ser secta de hay que alabar a Dios y todo el mundo tiene que seguir a Dios. Lo van a hacer, pero no de tan sentimiento. Va a ser más como una revolución militar. Sí. Poniendo de justificación a la religión. ¿Sabes? Más como un gorre con Wayland. Pero sí, pero en el norte de Estados Unidos. No sé. No, tú lo dices por el sueño, ¿no? El sí, malo, ¿no? Eso, exacto. Es que el tío es religioso, pero el tío dice yo vendo coca. Eso sí, es así. Eso es. Claro, pues vale. Sí, más o menos. Sí. Puede ser. Pero yo ahora te digo, yo lo veo. Es que no lo sé. También es verdad que hay imágenes que sí, que se ve un tiroteo. O sea, es en la iglesia, un tío con una metralleta y sale un. El tiroteo tiene que haber, sí o sí. Si no. Un chicano, por decirlo de algún modo, ¿vale? Porque no sabemos de dónde son, claro. Pero es que yo lo veo más. Porque, joder, por ejemplo, el Primal la ha funcionado muy bien. A mí me parece un señor juego, el Primal. Si no hubiera sido porque ha utilizado el mismo motor que Far Cry 4 y muchas de las cosas. Pero bueno, a mí la idea me parecía muy correcta, muy, muy, muy acertada. Y además, en este, es la primera vez que vamos a crear nuestro propio personaje. Ah, cierto, también. En ese sentido tengo ganas. Pues fíjate tú que yo en Far Cry era una de las sagas que no me. Que no me convencía para nada. Y fíjate tú, pues me gustó. O sea, es una saga que me gustó. Me gustó bastante, la verdad. Y no sé, hace muchos años estaban hablando, hace 2 o 3 años, cuando salió el Primal. Después del Primal dijeron que iban a ser de dinosaurios con zombies y vampiros. Entonces, no sé qué. ¿Qué saldrá aquí? Joder, tengo ganas, ¿eh? Tengo curiosidad por Far Cry. Es que tengo bastante curiosidad. Yo también tengo... Salen muchas vacas, ¿eh? Sí. Algo tendrá que ocultar las vacas. Y otra cosa que digo. Olvidarse ya, todo el mundo que haya visto el tráiler, olvidarse ya de que se va a ver así. No, por supuesto que no. Es que es Ubisoft. ¿Vale? Claro. Eso olvidarse es. Ya de que yo digo el tráiler ese que se ve supuestamente in-game, no. Tráilers de presentación de personaje porque se ven que están mucho más CGI, pero el tráiler ese que se ha visto de presentando todo, eso olvidarse, es que no me lo creo. Que después sale y me callan la boca, ole,
perfecto, me alegro, pero yo no me lo creo. Es un TGI, un TGI para venderlo. O sea, no, es imposible, vamos. Yo lo veo inviable. Yo ya te digo, lo veo más tirando hacia los chicos del maíz, hacia esa dirección. No sé por qué. Lo veo. Porque yo veo esa iglesia en mitad del campo y me recuerda siempre a los chicos del maíz. Es que no sé. Pero claro, tú ves las imágenes ahí, pues eso, el tío pescando, las vacas que dice, el tiroteo. No sé. Pues yo lo veo más como la película El Bosque, en plan que están en la edad moderna, pero ellos viven más en plan a lo antiguo. Sí, pero esos son los amis puros y duros, no creo que vayan a esa dirección. Pero pueden llegar a salir, perfectamente. Pues, sí. Verse por como un grupo dependiente, ¿sabes? No sé. Claro. Como en el esto, ¿cómo se llama? En el Far Cry 4 estaban los malos, los militares, estaban los rebeldes, luego estabas tú, ¿sabes? Entonces, a lo mejor lo ponen como una tribu, como si fuese el Primal, como una tribu aparte. Sí, ¿no? Así. Sí, puede ser. No, la verdad es que pero eso, es que, ¿por qué son tan guapos, macho? No entiendo. Lo que yo no sé es si se podrá domesticar a los perros, ¿no? Al perro que sale de la portada. A las vacas, no, pero, para que te montes encima de la vaca, creo, como con el elefante en el 4 igual. Claro, no, pero creo que es una idea mía, ¿no? ¿Sí? Que como supuestamente vamos creando nuestro propio personaje, pero el personaje va a ser va a tener una función principal, que es que va a ser policía. Ajá. Creo que, hombre, domesticar no, pero a lo mejor tendremos las habilidades de pedir refuerzos o cosas de esas. Sí. A menos que nos veamos solo, que nos quiten la radio y... Sí, claro, algo de eso tiene que tener, porque todos los Far Cry puedes pedir tu refuerzo o ayuda. Claro, claro. Yo solo sé que sí. tú miras el póster, ¿vale? Lo que es el póster, y tengo ganas de ver esos niños que salen, la niña de la derecha, y si se puede volar en avioneta. Yo, eso me gustaría, sinceramente, me gustaría bastante. Bueno, ya veremos, a ver si en el E3 seguramente nos muestren algo. A ver, yo, hombre, imagino que sí, imagino que es uno de los platos fuertes, es uno de los platos fuertes, así que imagino que sí. Pues nada, Suco, ¿qué me traes de noticia? Pues nada, traigo que mañana día 2, o en este caso si la gente lo está escuchando el podcast hoy mismo, pues hoy a las 3 de la tarde se ha anunciado que va a ser público el anuncio del nuevo Need for Speed que se está preparando. Están los juegos de coches, macho. Lo raro es que lo estén anunciando ya, teniendo el E3 al lado, no sé por qué, pero bueno. Pues igual es porque no da tanto nivel y quieren decir, pues mira, lo enseñamos ya y si gusta bien y si no, pues oye, y así... No, hombre, pero Need for Speed siempre ha sido un buen título, siempre ha sido una buena IP. Hostia, pero este último año las ventas de Need for Speed no han sido muy elevadas, ¿eh? ¿Te refieres al del 2015? Sí. Bueno, hombre, a mí me gustó, la verdad. No, yo echaba de menos un Need for Speed de ese tipo, ¿sabes? Estaban enrollando demasiado con los anteriores títulos y ese título a mí me gustó, el de 2015. Este, no sé, a ver qué nos depara este título. No lo sé, la verdad. Yo ya te digo que los juegos de coches pues me dejan un poco frío, no sé. Creo haber leído por ahí que decían que ya en este título no hacía falta estar conectado permanentemente a internet. Hostia, pues eso. Por ejemplo, eso es cojonudo, ¿eh? Porque los demás sí hacía falta alguno que otro. Entonces, a ver. Porque eso es un punto a favor de ello, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, porque yo, por ejemplo, con el Division la verdad, y con el Destiny estoy un poco cabreado en ese sentido, porque. Joder, necesidad de 100% de online
Es una putada. Por lo menos para mí, porque mi conexión no es muy correcta. Entonces, estás en mitad de misión, llevas más de media hora haciendo la misión y te caes, dices tú, me cago en la madre que me parió. Porque te tira. O sea, te tira y vuelves a empezar. La verdad es que es una. Es una ventaja, ¿eh? Una ventaja. Es que Need for Speed no. Sí, es como Dirt, por ejemplo. O como los de Rally y todos estos. Ahora salía el 5, ¿no? No salía el 5 o el 4, el Dirt 4. El Dirt 4 salía ahora. Sí. Ya esto. Y el otro de Rally es el 5. No me acuerdo cómo se llama. Lo daban para los juegos del Plus en Play 3. O sea, que no. No son juegos que vendan mucho. Bueno, hay gente que sí que les gusta el Forza. Los Forza sí que venden bastante bien, la verdad. Pero bueno, no sé, a mí no me dice nada. A mí no me desagradan las sagas. No es que sea un fan a tope, pero bueno, no me desagrada. A mí, yo soy más de estilo arcade más que simulación. Antes que comprarme un Gran Turismo o un yo qué sé, no me sé otro, ¿no? Juego así de. Me sé, pero no me sé el título. Prefiero comprarme un Need for Speed, un The Crew, un Forza. No sé. Porque es que no. Need for Speed yo creo que pasa un poco desapercibido en ese sentido. Porque son juegos que a los aficionados se lo van a comprar sí o sí. Los que les gustan, sí que. Sí, claro, los típicos chavalitos que les gusta es como el Call of Duty. Sale claro. Un Call of Duty nuevo y ya están todos esos chavales. Call of Duty. Claro. Bueno, muy bien, yo no soy fan del Call of Duty. Me gusta la. Los niños rata, ¿no? No, y no, hay chavales también que no son niños ratas. Y, ya, hombre, claro. A ver, yo por ejemplo. Y les gusta y tal, ¿no? Yo el último Call of Duty. Tengo ganas de pasarme la campaña. No jugaré al online seguro, pero. Claro. Pero la campaña, hostias, me llama. Hombre, claro, yo el último, este último Call of Duty que va a salir y yo quiero jugar esa campaña. El online me la suda. Yo quiero campaña. Ahora, el mod que si el Advanced Warfare corretea por la pared, salto doble con. Nada, ya, hombre. Exacto, okay. Exacto. Ahí está. Es que no. Por ejemplo, en el Destiny. El Destiny tiene prácticamente el mismo sistema de juego que Call of Duty, va saltando doble blinco, tal, no sé qué. Pero como tiene este sistema de RPG y es cooperativo, no es competitivo, me gusta más. A mí, por ejemplo, me gusta más. Jugaría más. Yo jugaría al Call of Duty si en vez de competitivo en un mapa de mierda que es que son dos calles, fuera como Destiny y fuera cooperativo, no competitivo. Seguro. Pues a mí me gusta Call of Duty como es. A mí el Destiny no me gusta, ¿sabes? Claro. Diferente. Claro. Yo prefiero matarse en dos calles que estar ahí pateándose kilómetros y kilómetros. A mí me encanta, de verdad. Ya. Ya no, ya lo sabemos últimamente, ya lo sabes. Sí. Pero bueno. Uy, que se me cae. Pero bueno, por eso, cada último era jugar con gente. Yo cuando jugaba con Paco me moraba por eso, porque jugar así con cuatro niñatos no, pero jugar con dos o tres coleguitas y por lo menos te ríes. Claro. Un poquito. ¿Qué nos traes? ¿Qué nos traes, Josu? Pues nada, volvemos a sacar noticias de estas un poco antiguas pero nuevas. Un nuevo Sonic, sale el nuevo 15 de agosto. Sonic Mania. Para. Sí, Sonic Mania, correcto. Dicen que será muy estilo a Sonic CD. No sé. Si lo habéis probado, lo podéis comparar un poquete. Pero bueno, realmente sale para todas las plataformas. O sea, que no es exclusivo de ninguna. Ya estamos como siempre tal. Lo que pasa es que para la Switch sí que sacará una versión coleccionista en modo físico porque las demás versiones son en digital solo, por lo que he estado leyendo. Ah, pues entonces te cobrarán 10 euros más. Ya ves. Y nada, la versión esta coleccionista lleva hasta una réplica de Sonic ahí en miniatura, lleva un cartucho de Mega Drive con un anillo supuestamente de oro, gilipolleces para sacarte los cuartos. Bueno, sí, esto es como lo de la caja de Monster Hunter, que tenías la versión de la consola con la caja, el juego digital en un papelito con la caja, solo el papelito, solo...
No sé. Pero bueno, es como la versión de Doom que tengo yo, que estás con su librito, que está de puta madre, y unos parches que nunca me pondré en ninguna chaqueta. Pero ahí están. ¿Sabes? Sí. Pero bueno. Y nada, hablando del Sonic, te podrás elegir a los típicos de siempre, a Sonic, a Tails o a Knuckles. Yo siempre he dicho Knuckles, no sé cómo lo dice la gente, la verdad. Knuckles siempre lo he dicho también igual. Y nada, dicen que, bueno, pues aparte de ser bastante lineal como siempre, habrá pantallitas secretas para que la gente se lo ocurra un poquito más y no sea tan lineal. Porque realmente se lo han currado un poquito más, se lo han currado. Sí, mejor. Todo. Y nada, pues eso. Quien le gusta Sonic, ya sabe, 15 de agosto, que como es fiesta, pues lo compraremos el día 16. pues eso. No, como es digital, da igual. Pues eso, para quien le interese, ya lo sabe. Un Sonic Mania. Vale. Muy bien. Vicio. Pues muy bien, yo traigo un Quick Starter. Que yo no sé si la habéis visto. Se llama Blasphemous, que es de un equipo de desarrollo de Sevilla. Que se ha financiado el primer día, El primer día, macho. El primer día, a ver, pedían decir. ¿Sabéis cómo funciona el Quick Starter, no? Kickstarter es, yo te ofrezco un producto y si te gusta bien, tú aportas un dinero, pagas un patrón, dijéramos, tienes diferentes precios y si se suma, pues se saca el producto, si según la financiación que se saque, pues se saca para más plataformas o ofrecen más cosas y principalmente el Kickstarter es eso, ¿vale? Blasphemous, que no sé si la habéis visto, pero es algo chulísimo. A mí los Metroidvania a mí me chiflan. Y este en concreto, al ser en pixel art y con muchísimos movimientos de pixel, hacen que sea un juego ya que me guste. Pero es que luego aparte, lo que es el arte conceptual está dentro de... llegando al límite de lo políticamente incorrecto, ¿no? Porque... tú eres un penitente, o sea, se vas con tu capirote, o sea, más Semana Santa no puede ser, ¿sabes? Va. Luego sale una mujer con un niño con los ojos vendados y la orla como si fuera Jesucristo, etcétera. Está. Pues eso. Ambientado en la procesión de los flagelantes de Francisco de Goya. O sea, está ambientado en eso. O sea, se. Ya, si nos quejábamos de que Far Cry 5 ha venido trampa a decir que no lo saquen, pues aquí imagino que Rajoy dirá, no, voy a votar en contra de este juego porque es políticamente incorrecto. No, pues aquí pedían $50,000 y ahora llevan $143,000 ahora mismo. Quedan 20 días para patrocinar, o sea, quedan 20 días todavía. Y yo os lo recomiendo, es de un estudio sevillano, de The Game Kitchen. The Game Kitchen tiene más juegos, ¿vale? Ya lo diré. The Game Kitchen sacó un juego hace tiempo, bastante decentillo, que rozó el 84-85... de Metacritic o de Metascore, con un montón de Metascore, que conseguir esa cifra es bastante elevada. Así que Blasphemous yo creo que va a estar bastante bien en ese sentido. Va a estar bastante bien. Ganó el segundo premio en el Dream Build Play 2009 con Rotoscope, que es el juego que decía antes. Y la verdad es que merece la pena, ¿eh? Yo no sé si habéis entrado al Kickstarter, pero yo os lo recomiendo, Blasphemous. Quedaros con este nombre, ¿eh? Porque la ambientación Souls, categorizados los juegos categorizados como Souls, pero vamos, este es más un Metroidvania, ¿eh? Yo lo veo que va a tener un futuro bastante, bastante bueno y bastante interesante. Que vamos, es bastante sangriento, plataformas y acción, y por lo visto pues tiene bastante dificultad. Y sobre todo, pues eso, tiene escenas que son políticamente incorrectas. O sea, yo creo que
que tiene todo para triunfar, Blasphemous. Apuntaros ese nombre, ¿eh? Blasphemous. Apuntado, apuntado. Va a salir, apuntado. Pues eso, va a salir para PC, para Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, etcétera. O sea, yo creo que saldrá hasta para teléfonos móviles. Al ser un pixel, sí, porque al ser un pixel art tampoco es que, a ver, digo tampoco. Costar cuesta, vale, pero que tampoco pasa nada. ¿Me explico? No necesitará excesivamente de recursos. ¿Habéis jugado a The Last Door? Porque son los mismos creadores. The Last Door ganó 5 premios. Estaba entre los 5 mejores juegos indies del 2013-2014, juegos de horror. Pues bueno, The Game Kitchen es un estudio que está haciendo las cosas muy bien, estos sevillanos. Así que nada, hasta 2019, hasta 2019 no va a salir. Es una empresa española, entonces. Sí, claro, no, sevillana, no. sí, The Game Kitchen son sevillanos. Pero vamos, es que el proyecto sale en 2019, se presenta en 2019, pero tú ya puedes patrocinarles. Vale, tú ya puedes patrocinarles, te vas a Quickstarter, pagas la versión que quieras, pues desde un dólar puedes, ¿no? Pero vamos, tiene esas contribuciones de hasta 350. Hay, por ejemplo, están agotadas las ediciones de 150, de 200, de 300 y de 500. O sea, incluso las de 1000 están agotadas. Ojo, ¿me explico, no? Sí. Que es que salió y en menos de 24 horas consiguió 90.000 dólares. O sea, flipa, ¿eh? Lleva 140.000 y está muy, 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 muy bien. Yo me esperaría que salga porque me gusta probar siempre. Porque si son de altamente dificultad, pues tiene que ser cuando tenga tiempo. Cuando tenga tiempo, porque... Pues eso, es pixel art, 2D, Metroidvania, es que lo tiene todo. ¿Tiene Antonio? Lo tiene todo, para probarlo. Blasphemous. No tiene Antonio. Si no tenéis nada más, si no tenéis nada más, pues vamos a pasar a al E3, ¿o qué? ¿Qué opináis? Muy bien. Vamos a ello. Vamos allá. E3, Jota, habla tú, porque me dicen que no hablo más que yo. Y cuéntanos, ¿qué es el E3? El Audi E3 no. El carnet E3 de vehículos especiales tampoco. Jota. A ver, el E3, pues la feria. Cuéntalo. O sea, el evento más importante de videojuegos del mundo, donde se anuncia las novedades y en fin. Ya está. Venga, ¿y qué significa E3? Eso no lo sé, bicho. La verdad. Ay. Pues tendrías que saberlo. Que ve, me quería dejar en ridículo, bicho. No, hombre, no. Son tres estrenos. Tres estrenos. Son tres palabras que empiezan por la letra E. Electronics. Lo voy a buscar, tío. ¿Qué significa E3? Electronic Entertainment Expo. Joder, macho. Bicho, qué nivel, bicho. ¿Qué? Eso viene con la parte estudiada, ¿sabes? Sí. No, lo he estado siguiendo desde siempre, tío, el E3. Es que mi sueño es ir un día a un E3. ¿Tú te imaginas? A un E3 y a una Comic Con grande de Los Ángeles, de San Diego, me da igual, pero eso. Tú y yo nos iremos cuando Kojima salga, como dice Joaquín, montado en un unicornio rosa a presentar Death Stranding. No.
cuando Fumito Ueda publique un juego al año. Sí, es verdad, también, también. También, también. Pues nada, el E3, vamos a hablar un poquito de las conferencias que hay y todo lo que presentan. Las conferencias son del 10 al 12 de junio y este año por fin se abre al público del 13 al 15. Entonces, los que han pagado $150 podrán ir del 13 al 15. Digo los que han pagado porque duraron 10 minutos. O sea, las entradas duraron 10 minutos, así que si eres prensa profesional, como nosotros no, pues nosotros lo veremos en casa. Horarios. Sábado día 10. Electronic Arts. ¿Qué esperáis de Electronic Arts? A ver, ¿quién me habla primero? Yo solo espero un juego de Electronic Arts. Yo esperaba el Need for Speed, pero como he comentado, se va a anunciar mañana, así que yo de Electronic Arts ahora mismo me espero lo que yo esperaba, era el Need for Speed. Pero si tengo que decir qué espero de las cosas que ya se saben, hombre, espero un gameplay, está claro, del Battlefront. Yo ya lo tengo reservado, solo te digo eso. ¿Ya lo tienes reservado? Sí, para PC. ¿El Battlefront? Ya ves. Sí. ¿No? ¿Del tirón? Del tirón. Lo tengo reservado ya. Me pierde el hecho de... A ver, el Battlefront ya me gustó, ¿sabes? Ya me gustó, pero el problema que tiene ese juego es que es online, 100%. Y aquí han dicho Star Wars Battlefront 2, campaña, y va a estar entre la película 8 y la película 9. O sea, eso me gusta a mí que hayan metido esa campaña, porque fue una cosa de las que me tiró para atrás cuando quise pillarme el Battlefront 1. Exacto, ahí está. Entonces yo el Battlefront 2 lo tengo reservado para PC y del tirón. Vamos, la campaña me la tengo que pasar... Nada más que salga. Y bueno, ya, bueno, lo típico, o sea, van a publicar seguro, van a anunciar el FIFA nuevo, van, ¿sabes? Esas cosas. El NBA también, ya. Pues claro. Sí, el NBA faltarán, sacarán el NHL, sacarán, imagino que igual sacan un UFC 3. Aquí venga. Y los Sims 4 también, ¿no? Los Sims. Sí. Igual sacan, ya te digo, pero yo espero, fíjate, yo espero un Dragon Age. Yo creo que Electronic Arts tiene un Dragon Age preparado y no ha dicho nada. Sí, puede ser. Porque toca, más que nada por fechas, yo creo que un Dragon Age toca ya. Esperemos que no sea como el último, porque el último no me gustó nada, me decepcionó bastante. Pero bueno, si es como el anterior... El que reparten ahora con el gol, ¿cómo se llama? ¿El Origin? El Origin, ¿no? Sí. Si es como ese, yo creo que también puede llegar a caer, Dragon Age. Así de buenas. Yo creo que sí, A ver, está confirmado Battlefront 2 y Need for Speed. Pero, joder. Es que cae de cajón que tienen que sacarlo ya. Y otro Tetris también tienen que sacar para Switch. Otro Puyo Puyo de esos. Ya verá, ya. Como no me equivoco. Bueno. A ver, yo. Yo digo el Tetris porque tiene su público también, Sí, ojo. Sí. No, pero yo creo que sí, que Electronic Arts sí que va a traer algo grande, FIFA 18, Star Wars, Need for Speed, el Madden, el NBA Live, los Sim, el Battlefield 1 con las expansiones, el Star Wars, el Galaxy of Heroes, más es algo más para Titanfall, el FIFA para Nintendo Switch, no sé, yo creo que sí. Porque el FIFA no es el mismo para Nintendo Switch, se llama de otra manera, el de Nintendo Switch, el que van a sacar, Se llama de otra manera. Pero bueno, Electronic Arts, sábado día 10, hora española a las 9 de la noche, así que ahí habrá que estar para verlo, ¿qué? Desde el taxi, lo veré. Yo voy a intentar ver todas las conferencias, lo voy a intentar ver. Hombre, a ver. Pero hombre, obviamente el que más interés tengo es el de Sony. Sí, no, pero... No te voy a mentir. Claro, vamos a ir por partes, ¿vale? Porque Sony es de las últimas. O sea... Bueno, Sony y Ubisoft, ¿vale? Que sé que Ubisoft es como es, pero... Joder,
trae cositas que me interesan. Y siempre trae una IP. En todos E3 trae una IP nueva. Así que Ubisoft no sé qué traerá, pero en todos trae una IP nueva. Así que, bueno, vamos. El siguiente es el domingo día 11 a las 11 de la noche hora española. Microsoft se presentará, imagino, ya se verá esa Scorpio. Dick, a ver, Jota, tú que habías filtrado, bueno, habías filtrado la imagen que has puesto antes, cuéntala. Yo no me la creo. Oh, pero dímelo con tiempo, tío. Ahora lo tengo. Bueno, de un pack de la Project Scorpio con el precio de $399, digamos. Y las características de los juegos, a ver si lo encuentro ahora, tío. Era el Forza, era el a 4K Battlefront 2, sí. Y el Forza así, a 60 FPS y a 4K, los dos, si no me equivoco. Sí. Espérate. ¿Me estás diciendo que van a poner el Project Scorpio a 300 y pico de pavos con el Battlefront 2 y el Forza? Sí, no. A ver, eso es lo que se ha filtrado, pero a ver, yo no creo que sea 4K nativo. No, es que eso es imposible. Es que es imposible que ese sea el precio. Sí. Yo lo veo imposible total. O sea, dice, no, ha sido por gente muy cercana, que no sé qué. Yo no lo veo. O sea, imposible, no lo veo. Es que no lo veo, me parece muy... Hombre, yo lo veo barato, quizás 500 euros, sí, pero es que más de 500 euros una consola, yo creo que eso va a ser muy chungo de vender. Pues haz cuenta que yo creo que Sony va a sacar un pack de VR para que nos la comamos entera por 1000 pavos. Estoy convencidísimo de que va a sacar la PlayStation 4 Pro con el casco, con la pistolita y con el Farpoint ahí. Y descargables. Ah, todos. Bueno, y el Destiny 2 también. Sí, sí, el Destiny 2 también lo tengo reservado para PC. No, pero que el Destiny 2 para la Scorpion a 4K y 60 FPS también. Ya te he dicho antes. En mi PC sí que lo jugaré a 4K. 60 FPS no lo sé, pero a 4K seguro. Seguro, pero no lo veo. No lo veo, vamos, por 399 euros, no lo veo. Lo que sí que de Xbox tengo ganas de ver State of Decay 2, Crackdown 3, esos dos tengo bastantes ganas de verlos. Vosotros no sé qué esperáis de Microsoft, aparte de Scorpio, que tengo ganas de verla y de verla funcionar como hicieron con la HoloLens cuando hicieron el tema del Minecraft moviéndolo. Pues yo creo que sacarán a Scorpio, se verá, la probarán, la enseñarán y dirán: somos Microsoft, tenemos un producto nuevo. Pues quieras o no, es una buena lucha. Una buena lucha porque yo espero que por lo menos saquen más exclusivos, por lo menos, ¿sabes? Hombre, a ver, es como Crackdown, yo creo que va a ser uno de los más esperados. Crackdown 3. No sé dónde he visto que iban a traer dos IPs nuevas AAA que presentaban solo para Xbox. Imagino que será Xbox y PC, como está haciendo ahora actualmente. Claro. Por eso, entonces no sé. Yo Crackdown 3 y State of Decay 2 les tengo ganas, porque el State of Decay, el 1 le fallaba que no era cooperativo. Si hubiera sido Este sí. Va a tener la novedad esa. Sí. Este sí. Yo tengo ganas de ver el State of Decay 2. Vamos, me quedé con las ganas de jugar al 1, así que tengo ganas de ver los movimientos. Y el Crackdown, me gustaría verlo también, porque fue uno de los juegos que cuando salió la Xbox, no la 360 ni la One, sino la primera, sí. Me acuerdo que estaba el Crackdown 1 y me llamó muchísimo la atención el juego, vamos. Y yo, si me tuviese que pillar un juego, me pillo el Crackdown. Y pues, pero bueno, la cosa es que no ha sido así. Pero tengo curiosidad. Este además sale también cooperativo. O sea, más fácil no lo pueden poner. Con esto ya, con el Game Pass, joder. Es que Xbox, si meten el Game Pass en Scorpio y te hacen un bundle de Project Scorpio con el Game Pass, hostias, ya no hace falta ni que te compres juegos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque si es, claro.
Si te organizas con 10 euros al mes, si te organizas, joder, macho. Y si encima los van a estar renovando, para los que sois hardcore como tú, Jota, madre mía. Ese es el invento del siglo, sí, ¿eh? Sí, es que, claro. ¿Tú quieres hardcore? Yo no. Yo, a ver, yo mira, me pasaré con 10 euros, me pasaré uno, dos, a lo sumo. Pero a mí no me... A mí se me acaba el día 7 lo que es la prueba y no me va a dar tiempo. Bueno, me puse el Devil May Cry y Bioshock y algún, pero no me va a dar. No te va a dar tiempo, pero porque eres un jibia y estás ahí con él. con el tope. Y hoy, para colmo, me pilló los capítulos de Mission de Walking Dead. Es que doy asco, tío. Hoy mismo se lo estaba diciendo a Joaquín. Que yo mismo me doy asco. Y lo que espero de Scorpio es que sea como lo que están diciendo que querían hacer con el tema de Apple. No sé si sabéis cómo funcionan los sistemas de Apple. Tú tienes un iPad y tú tienes un PC... y funcionan prácticamente igual. O sea, yo pienso que con Scorpio quieren hacer lo mismo, que juegues igual en tu PC como en tu Scorpio. O sea, mismo sistema operativo, misma compatibilidad, mismo rendimiento, a no ser que vayas tú cambiando las piezas, dijéramos. No sé, yo lo veo. También trae realidad virtual, no solo HoloLens, porque están teniendo problemas con las HoloLens. La realidad aumentada le está dando muchos problemas y, yo qué sé, se apuntan al carro de la realidad virtual, pues porque se tienen que apuntar, no hay más. Pero yo es que no lo veo, ¿eh? La VR no lo veo, sinceramente. A ver, como un capricho pasajero, pero bueno. La VR para Fallout 4, ¿no? Dicen que, sí, exacto, que lo van a presentar. Exacto, Fallout 4 presenta el VR de Fallout, así que eso ya lo veremos. Así que nada, Microsoft, lo más potente es Scorpio, así que siempre que se presenta un nuevo sistema, es bueno y es malo. Es bueno porque aunque Sony, su más cercana competidora y ahora Nintendo Switch, saquen todos los juegos, muestren todos los juegos, o sea, si saca y enseña la consola y la pone en funcionamiento, da igual, no hace falta nada más. Xbox trae un producto nuevo, coño. Es como Nintendo. O sea, Nintendo presentó Switch y a tomar por culo. O sea, y dijo, y no hace falta ni que vaya aquí a E3. Me saco la chorra, me organizo mi propio evento y como sé que la voy a vender, y así es. Ya está. Pues Xbox, a ver si realmente es tanto rumor que se dice. También, pues eso, va a presentar Forza Motorsport 7, Sea of Thieves, Phantom Dust. Phantom Dust, la cagada mayor mundial de... Y yo no lo he probado todavía. No, yo tampoco. Y Voodoo Beans, un remaster de los Voodoo Beans. Así que guay. Está bien, todo lo que traen está bien. Siguiente. Bethesda, que aunque lo ha retrasado, como decías tú, ¿no, Suco? Sí, han dicho que iban a retrasar la conferencia un par de días, creo. Un par de horas. No, perdón, un par de días, digo yo. Pues un par de horas. En la madrugada del domingo, del domingo 11 al lunes 12, a las 6 de la mañana, Bethesda, pues eso, ofrece su conferencia y nada, pues eso, traerán el Fallout VR, traerán un nuevo de Evil Within y el nuevo de Scroll. Y Bethesda LAN. Y Bethesda LAN es su propia campaña. Entonces, a ver. Pues espero que mejoren de Evil Within, porque a mí no me gustó mucho, que digamos. A mí no me gustó nada. A mí me dejó muy mal sabor. A mí me pareció, a ver, sí, muy gore, todo lo que tú quieras, muy heavy, muy duro, muy... Pero un juego mediocre. Hablando claro, un juego mediocre. A mí no me ha gustado nada, la verdad. No... No sé, yo a Bethesda le tengo mucha fe porque hace juegos muy buenos. Hace juegos muy buenos y bueno, pues eso, también va a traer el Quake Champions para PC.
Y el Elder Scroll de cagar, el de Nintendo Switch. A ver qué sacan. También se supone que hay rumores, ¿vale? Que van a sacar una expansión de Doom y que van a sacar una secuela de Wolfenstein. Entonces, a ver qué es lo que sale por ahí. A ver lo que sale, porque Bethesda siempre hace buenos juegos. Entonces, pues yo qué sé. El de Nintendo Switch estaba cantado, ¿vale? Porque ya salió en los anuncios anteriores. Entonces, a ver si ya se ve realmente cómo se juega. El Fallout VR, lo mismo, ¿sabes? Porque ya se vio cómo estaba. Y yo creo que el nuevo Elder Scrolls también estaba ya confirmado, ¿eh? El 6. No sé si esperáis algo más. Suco, ¿esperas algo nuevo o no de Bethesda? De Bethesda... Hombre. A ver. Es que en verdad está todo ya. Es que no sé si por ahí se decía algo de Bethesda, pero no me acuerdo ahora mismo el qué. Yo creo que... Era un rumor por ahí. La secuela de Wolfenstein. No. Otra. Era otro título buenísimo que tenía, pero no me acuerdo ahora mismo el nombre. No sé, si me acuerdo a lo largo del programa lo digo. Sí. Nada, hombre, el Evil Within 2 está seguro que caerá, que saldrá, porque pues eso. Es que a mí no me convence, ¿eh? Realmente no sé. Yosu, que estás ahí más callado que callado. Sí, porque es que yo de esos juegos no me entero de nada, la verdad. ¿No te gusta? Estoy bastante... No me motiva, entonces no digo nada. Para cagarla. Hombre, no, estaba metiéndome en la página de Bethesda y eso te iba a hacer yo. Lo que vas a decir ahora de Quake. El Quake Champions sí que me gustaría, la verdad. Sí. Porque el Quake de toda la vida me ha gustado, pues sí, es como igual de brutal que el Doom. Tiene que ser... Sí, yo creo que será como el online de... Además es free to play, joder, que es que te lo ponen fácil, ¿sabes? Es que te lo ponen fácil. Sí, a ver, cuenta con dos versiones, ¿vale? Está la gratuita y la limitada, ¿vale? Y la de pago. Que la de pago, pues es como lo que... Como lo de... Ya lo diré, esta de los superhéroes. El free to play este de los superhéroes que hay en todas consolas. ¿Cómo se llama? Ostras, el santo al cielo. DC Universe. Sí, como DC Universe, exacto. Sí, que tú pagarás por contenidos, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, pues yo creo que Quake Champions sí que, joder, si es como el Quake 3, cuando al principio los cibercafés, cuando en su día, en su boom, vamos, yo creo que esto sí funciona igual. Esto es un boom gordísimo, ¿eh? El Quake Champions. Claro, me estaba inventándome ahora. No, la verdad es que los muñecajos que han hecho son muy de toda la vida, No sí, te creas. Eso, de aspecto. Por eso. No sé, ese sí que me gustaría, la verdad. Después, lunes día 12 a las 7 de la tarde, PC Gaming Show. Aquí ya sabéis que esto es otro rollo diferente, no. Es otro rollo diferente, ¿vale? Porque es una especie de Games Awards y... No sé. Pues presentarán, pues eso. Imagino que presentarán todos los juegos que salen en PC. Tanto los de Xbox como los exclusivos. Pero bueno. Y presentan sobre todo las nuevas novedades. Imagino que traerán el i9. Que han sacado ahora. No estoy seguro, pero vamos. Que realmente esta conferencia yo no la he seguido nunca, ¿sabes? Pero vamos, yo creo que será eso, simplemente pues eso, harán presentaciones más de hardware que de software. Y nada, y las compañías que están Exxon, Bohemia Interactive, Cgame y Trippie Interactive. Esas son las que están en presencia, entonces a ver, habrá muchos trailers, sí. Pero realmente lo que realmente interesa en el PC Gaming Show es el i9.
el i9 que sale, ya lo tienen ya ahí a punto caramelo, entonces estará a ver bien cómo rinde. No sé, vosotros de PC, ¿tenéis alguna esperanza de algún juego? PC, ¿eh? Exclusivo, no hablando de que salgan en varias plataformas. Yo es que yo de PC poco. Es que aquí, yo también. Aquí tendría que estar el Joaquín, ¿verdad? Pues sí, ahora aquí sí falta Joaquín. ¿No? Ahí está, el Joaquín diría. Llama al Joaquín, hombre, llámalo. Llamo ya. ¿Aquí? Llámalo, dale un toque a ver si está despierto. Estará jugando al... Ahí está, pues llamada en directo, ahí está. Estás en directo desde Tertuliaco. Ahí. Espérate, lo busco. Joaquín Macías. Entonces terminamos a las 3 de la noche. No, que de su opinión ya está, ya tampoco va a volver ahora. Venga, va. Llamando. A ver si conecta. A ver un momento. Joaquín. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? Buenas noches. Oye. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, aquí yo? Bien, muy bien. Oye, estamos llamándote en directo en el podcast de Tertuliacos. Uy, está en directo. ¿Qué pasa, gente? Y nada, no sé si te escuchan. Yo creo que no te escuchan porque... Sí, no está... sí. ¿Sí lo escuchan? Yo no. ¿No? No. Vale, pues entonces solo te escucho yo. Por los manos libres, ¿no? Por los manos libres. No te puedo rajar de ellos, ¿no? Sí, claro. Que se entere, ¿no? Y el resto de los espectadores se enteran. Los espectadores de los teleoyentes. Sí, sí, sí. De los oyentes, sí. Sí, el resto de los oyentes, sí, sí. Yo lo que quiero que nos cuentes de... Porque estamos hablando de E3, ¿vale? Aparte de que, ¿sí?, que tienes ganas de ver a Kojima en unicornio. lo que queremos es tu sabiduría sobre PC Gamer, ¿vale? Oye, ¿qué esperas tú de la conferencia de PC Gamer? Ahora que no nos oyen aquí. ¿Qué opinas, Joaquín? ¿Qué es lo que crees que va a salir de PC Gamer? Pues de la nueva gama de procesadores, de los Intel i9, ¿no? Porque por lo visto estaban diciendo de que iban a ser procesadores con 12 núcleos, por lo visto. Va a ser una cosa de pepinos. Bastante potente, ¿sabes? Y claro, ya es expectación con eso, ¿sabes? Y hombre, y también ya, bueno, la gama de tarjeta gráfica, tanto Nvidia como AMD, pues a ver cómo va la competencia con ese tema. Vamos. ¿Tú crees que se prenderán fuego o no? ¿Que si se prenderán fuego? Hombre. Sí, vamos. Yo creo que sí, porque vamos, esto es cada vez una competencia más fiera entre los dos, ¿sabes? Sí, sí. Cada vez más, ¿sabes? Aunque bueno, yo personalmente me gusta más entre las tarjetas que saca Nvidia, pero bueno, que AMD, mira, entre los procesadores Ryzen y entre lo que puedan así sorprender un poco con el tema de las gráficas, pues habrá que estar al tanto de lo que hagan, vamos. ¿Sabe? A mí me parece que va a ser eso, un pelotazo del tema del i9, bastante, sí, bastante gordo encima de la mesa. Y también nos vamos a acojonar con el precio que pongan de los i9 también. Hombre, está claro, pues 1400, 1500, 2000 euros, no será, no bajará ninguno de ahí. ¿Y algún juego que estés deseando que llegue? Hombre, no me irás a preguntar por un Half-Life 3, ¿no? Yo tengo unas ganas locas de que salga. Mira, yo te digo una cosa. Half-Life 3 lo anunciaría Valve si Valve ve que Steam va de capa caída. Si viera que va en picado, lo anunciarían, pero mientras no. ¿Cómo va a anunciar? Sí. Si es que va sí. Valve lo tiene ya todo hecho. Dice, vamos a dejar de hacer juegos y le vendemos todo lo que está vendido. Sí, sí. Claro. Se mantienen con su plataforma, que les va muy bien, que es el mercado de PC, bueno, ni te cuento cómo va. Eso va en aumento exponencial cada vez más y más, ¿sabes? Va, tremendo, vamos. Como un rayo, así es. Eso va como un rayo. Pues nada, Joaquín. Entonces, pues, aparte de eso, dime. Sí, tú, habla tú. Eso, que aparte de tú sabes, de siempre la habladuría sobre Half-Life 3 y tal, pues bueno, tampoco me espero, no sé, un juego así en concreto que haya, que como hay tantísimos juegos que sacan para esa plataforma, que digo,
bueno, no sé, no recuerdo ahora mismo un juego que yo diga, pues este lo espero con más ganas que el resto, ¿sabes? Siempre va a haber juegos que sorprendan, vamos. Exacto. ¿Sabes? Pues muy bien. Así que... Oye, Joaquín, bueno, si quieres jugar... Si quieres jugar un Half-Life 3, cógete el Prey y ya está. Sí, ¿no? ¿El Prey me la aconseja o qué? Hombre, para mí es un Half-Life, pero total. Para mí sí. Sí, ¿no? Pues nada, pues entonces lo tendré que probar. Oye, tiene que estar entonces muy bien la cosa. Así es, así es. Un placer, Joaquín, tenerte bueno, en Tertuliacos. Pues igualmente, hombre. Gracias. Muchas gracias por contactar conmigo, hombre. Venga. Venga, hasta luego, hasta luego. Pues nada, solo lo he oído, yo soy un perro, así que si queréis escuchar qué es lo que me ha contado, ya podéis escuchar el podcast de Tertuliacos. Hemos estado hablando, si habéis oído a Joaquín hablando, pues lo mismo, eso, el 9 y esperando Half-Life 3 y algún juego, pues a ver si nos sorprenden con algún juego, a ver si alguna cosita, no sé, yo espero... Uno, hay un juego que espero con muchas ganas, que todavía no se sabe cuándo va a salir. Imagino que en las que son las versiones indies, etcétera, o en la alguna de estas que sean así, que recopilen bastantes indies, saldrá, que es, ya lo diré, el juego este que es como el Souls, Death Gambit, que Josu sí que la ha visto, porque lo he puesto antes, es un acción RPG de así tipo medieval y se tiene una pinta buenísima. Entonces no sé si saldrá aquí en el PC Gaming o saldrá en alguna de estas otras. Así que a ver, no lo sé, imagino que podrán poner también por aquí como el que no quiere la cosa. Cyberpunk, o pueden poner el Borderlands 3, o incluso Shenmue, no sé si lo pueden poner, o pueden poner el 8, no sé, juegos de Devolver, alguno así que pueda salir también, o bueno, o lo nuevo, el P7 de Remedy, de los creadores de Alan Wake. Ese yo creo que lo puede traer una segunda parte de Alan Wake. No sé. Puede traer el P7, no sé. Se puede. El rumor está ahí. Así que a ver. No sé qué es lo que sacará a PC Gaming. Sigamos con la siguiente conferencia. A ver, que vuelvo otra vez a la misma donde lo tenía todo apuntado. Se me ha ido la chuleta. Ubisoft. Suco, toda tuya. Ubisoft. Bueno, pues nada. Ubisoft se está. Bueno, aparte del Far Cry 15, el Far Cry 5, como estoy. Ya has corrido ya. Sí. Que hemos hablado antes de él, lo vamos a dejar aparte. Vale. Yo tengo muchísimas ganas, pero muchísimas ganas, de ver el tráiler que más o menos se ha filtrado el inicio por internet, por si alguien quiere verlo. El tráiler de Assassin's Creed Origins. Pero aparte del tráiler, quiero ver un gameplay, por supuesto. Eso está claro. Este Assassin's Creed yo creo que va a marcar la diferencia. Creo yo. Luego también no sé si estaban diciendo, han estado especulando en que va a meter lo mejor de Black Flag y lo mejor del 2. Entonces, si lo mezclan bien hecho y en esta ambientación de Egipto, yo creo que puede ser un pelotazo, Puede ser un pelotazo enorme porque Black Flag para mí junto el 2 son los mejores Assassin's Creed que tienen. Entonces, a ver, si es verdad que mezclan todas las técnicas de Black Flag y... No sé, a ver. Yo la verdad es que tengo mucha esperanza en este juego, La verdad, a ver, yo los Assassin's Creed me los he estado comprando
después de pasar un tiempo, ¿vale? Pero es que este juego me llama muchísimo la atención porque es que Egipto es Egipto. Y la verdad es que están dando mucho boom con que el juego que va a cambiar, va a marcar la diferencia de Assassin's, que si va a haber un mapeado gigantesco, que yo qué sé, tío, tengo ganas, tengo curiosidad, tío, por este Assassin's. Qué manía, con hacer todos mundos abiertos ahora, joder, me cago en el copón. Pero si es normal, tío, si a la gente le gusta. Sí, claro, es que sí. Yo lo que me ha llamado la atención es eso, que vuelven otra vez las batallas navales, como en el Black Flag. Y a ver, si te aparece, eres libre. Y la estética es como la del 3. Es que la estética del 3 es guapísima. No ¿La sé. De Connor? Sí. ¿Te gustó la estética de sí, Connor? Sí, a mí sí. Hombre, lo que pasa es que bosques nevados en Egipto... Claro, poco, ¿eh? Sí, ese es el problema, ese es el tema. No, pero me refiero más que nada al personaje. Sí, yo creo que sí, que puede tener un rollito Connor... Sí. No. Lo que tenemos que olvidarnos es de ver a Jacob Fry del Syndicate. Ese tío, ese cachondismo que tenía el tío, no. Vale, yo creo que va a ser una combinación entre Connor y Altair. Sí. Yo creo que va a ser una combinación de los dos. Porque Ezio sí, también era muy, muy chapalante y demás, pero se le veía un poco más... Es que no es cachondo, pero claro. Sí lleva esa... Esa raíz de he sido un chavalito, cojo los problemas y me río de ellos hasta que ya me dan el palo, ¿no? Pero este, yo creo que este personaje va a ser muy, muy introspectivo, más serio, muy introvertido, ¿no? Extrovertido, lo contrario, introvertido. Yo digo introvertido, introspectivo, algo así muy raro, ¿no? Pero sí, introvertido, Guillo, introvertido. Va a ser así esa faceta suya. Muy bien, no sé, yo tengo ganas, ¿eh? Es el que más ganas, el de Crew, pues bueno, para el que le guste. El Biyoku de Evil 2 ya... nada. Eso yo creo que no va a salir, ni de coña. Y lo que me ha sorprendido es... No sé si habéis visto estos días atrás, dice que se han filtrado, pero vamos, esto es una publicidad pura y dura de Mario más Rabbit Kingdom Battle. Yo han cogido al mejor de la franquicia de Nintendo y lo han hundido a los Rabbids. Ha sido un complot ahí. No sé, yo creo que es un poco para decir como que Ubisoft... va a hacer cosas en Nintendo. No lo veo. Lo veo más como estrategia comercial. Sí, otra sí, cosa. Sí, claro. Ubisoft ahora se va a volcar en Switch. Pero vamos, yo creo que es más que nada en ese sentido. Es el paso. El paso hacia ello. Sí. Yo creo que sí. Vamos, ya te digo, Beyond and Evil, yo no lo veo que vaya a venir. Luego también, pues eso, imagino que traerán algo más para Division, porque no creo que termine aquí. South Park, que ya sale en octubre. Y The Crew 2, que eso, para el que le guste. Siguiente conferencia. Sony. Yosu. Dime. Sony. Lunes, la madrugada del lunes al martes a las 3:30 de la mañana. ¿Vas a levantarte a ver a Kojima montado en unicornio? No hace falta, estaré despierto, estaré trabajando. Lo pongo en el móvil y lo veré, no te preocupes. ¿Qué esperas de Sony? ¿Sí? Pues nada, que nos saquen otra Play que haga competencia al Scorpion, dando así por culo un poquito, otra Play más. A ver, ¿no? ¿Sería posible o no sería posible? Hostia, van a sacar esto. Es posible, muy posible. Yo os digo que va a sacar. Yo creo que va a sacar un kit pro de estos con la realidad virtual ahí a fuego. Ya ves, un pack, dices tú, ¿eh? Sí, un pack así gordo, el Bloodborne 2 y joder, ¿sabes lo que me gustaría a mí? Que dijeran, good of War, pum. El mismo día que la Scorpio, a tomar por culo.
Entonces la gente le explotaría los cerebros a todo el mundo. Todo el mundo explotaría. Se le mearían en la cara, a Microsoft, así como te lo digo, No, porque, a ver, está claro que si que sacan un NAC 2, pues bueno. O te sacan el Gran Turismo Sport. O la expansión del Uncharted. Pues el mismo día no afecta mucho. Pero te sacan Death Stranding. O Last of Us 2 ahí. O God of War el mismo día que Proyecto Scorpio. Y joder, la son capaces, son muy capaces. Joder, se le mean en la cara, Se le miran en la cara. Tarde, joder. Bueno, pero hombre, si sacan otra Play ya, yo creo que ya me jubilo de las consolas. Ya te lo digo. Supuestamente dicen que sacan el año que viene Play 5. A finales del año que viene. Entonces vendo un riñón y me compro un ordenador, porque estoy hasta las narices de tantas consolas y tantas tonterías ya. Y te entiendo, yo me enfadaría muchísimo si sacasen Play 5. Si se anunciase Play 5, yo me enfadaría bastante. Pues yo habría acertado comprándome la Slim. Así te lo digo. Habría acertado comprándome la Slim. No sé, yo... A ver, esto de que van a sacar todos los años una consola, yo lo veo una putada, ¿eh? Un coñazo, tío. Es un coñazo. Pero... Es un gasto que no me... Pero hombre, si están haciendo eso... Están igualando al PC, que el PC ya lo sabéis, que cada 2x3 van renovándose y vamos, para estar a la última te hace falta ser trichimillonario, ¿sabes? Entonces, están empezando a hacer eso. Si una consola por año, dices, esto es una locura. Entonces, la Play que yo tengo ahora mismo, ya, pero es que, macho, yo qué sé. Ya que la Play que tengo yo, que es de las primeras, ¿qué pasa? Esa ya, vamos... De obsoleta totalmente, la tiras a vender por lo que sea y te dan 4 duros. Claro, si es que lo que quieren es que tengas pisapapeles, ya está. No, pues yo tengo varios pisapapeles encima de la mesa ya, no te creas que no. Ay, pero es que es verdad, es sacarnos el dinero, macho, para variar. Entonces yo ya, vamos, entre pobre que soy y que paso ya de las consolas cada día más, ven por culo, ya está. Conmigo no se van a hacer rico, ya te lo digo yo, seguro. No, la verdad es que yo pues veo las ediciones pro de colorines, como la dorada esa que han anunciado, las versiones de colorines, o sí que veo algo así un poquito, no sé, un poquito, alguna IP nueva, tengo ganas de ver el de Yegon, a ver si realmente merece la pena o no merece la pena, que tengo ahí mis dudas, porque... Hombre, tiene bastante... Tiene buena pinta este juego, Hostias, pero... Es que... No sé. Hombre, yo lo veo como un The Last of Us, pero más frenético. Y es que yo lo veo más como un Venga Hordas y Venga Hordas. Es de mi estilo totalmente ese juego. O sea, hordas y hordas de enemigos y a reventar cabezas. No lo veo tanto. Yo aquí el que sí que tengo muchas ganas, muchas, es el Detroit Become Human. Ese sí que le tengo muchas ganas, porque vamos, Quantum Dreams hace unos juegos, es que de Big Cage, joder, que vamos a hablar de The Big, no sé, yo lo tengo muchísimas ganas a ese juego, hoy lo estuve comentando con mi cuñado y porque se puso a mirar el trailer y dije aparte de gráficamente, que me parece excepcional. Hostias, como sea un Heavy Rain, ya te digo, otra vez el culo pesicola, El Detroit Become Human, que le tengo muchísimas ganas, pero muchísimas, que da la casualidad que estuve hablando con mi cuñado esta tarde. Y otro que tengo muchas ganas de verlo, pero me gustaría verlo en movimiento, no en trailer, sino en movimiento, un gameplay del Death Stranding. Kojima realmente, no sé, como se lo tiene tan creído, no sé, a mí, por ejemplo, yo aquí de Sony, a mí me gustaría ver también, aparte Hellblade, por ejemplo, son juegos que salen, que sabes que van a salir en PlayStation, no sabemos si van a salir en alguna otra más, joder, Dead Stranding, es que a mí, yo creo que Dead Stranding, no sé si va a haber algo, Hostias. No lo sé, a ver. Kojima se ha hecho youtuber ahora, ¿sabes? No sé si habrá
pero que me gustaría verlo, pues sí, la verdad es que sí, me encantaría. Al igual que me gustaría ver algo nuevo también del Days Gone, o que nos expliquen algo del Days Gone. Es que yo el Days Gone solo veo que es correr detrás, correr delante de zombies y matarlos cuando puedas. Ya, pero ahí está la cosa, que nos enseñe algo distinto, algo que no, que nos diga, oye, pues es más que correr, ¿sabes? Claro, no sé. Pero bueno, la verdad es que, hombre, por favor, es que es obligatorio, es que tengo que verlo, es que por favor exijo que lo haya, que no sé si lo habrá, pero por Spider-Man. Favor que esté un gameplay de Spider-Man, tío. Tiene buena pinta. Tengo que verlo en movimiento, tío. Que seas, que los trailers que se han visto es in-game, ¿no? Que son en el, pero quiero ver el juego. Quiero ver el tío con el mando. Eso es. Y decir, voy a jugar. Mirar. Yo también, tengo ganas de ver ese. Tengo ganas de ver God of War. Y por supuesto, Sucker Punch. Es que... Mira, God of War, por ejemplo, me encantaría verlo. Pero por otra parte no, tío. Por otra parte no, porque mi política, como ya sabes, de los trailers es solamente ver el primer trailer y se acabó. No quiero spoilearme más. Entonces, si lo van a poner, sé que va a ser una tentación muy grande. ¿Sabes? Porque el juego del God of War le tengo muchísimas ganas también. Y quiero ver algo nuevo, pero tampoco quiero ver nada, tío. No quiero spoilearme. Lo que pasa es que muchas veces a lo mejor te ponen una parte del juego que no te spoilean, digamos, parte de la historia, pero sí te spoilean una parte en la que hubiera sido emocionante haberla jugado por ti mismo. Es como, por ejemplo, la parte, no lo voy a decir, pero me entenderéis, la parte del Uncharted 4, hay una parte en la que Nathan Drake Elena están sentados en un sofá y hacen un cierta cosa. ¿Vale? No, unas mentes estarán maquinando sexo, pero no es el sexo, ¿vale? Otros me estarán maquinando y ya sabes de lo que me refiero. Pues bueno, yo esa parte la vi. Y te jodieron. Desgraciadamente, la vi desgraciadamente antes de que saliera y me jodió porque me hubiera gustado haberlo visto de primera. En el juego. Entonces, ¿quiero que anuncien cosas de God of War? Sí, quiero que lo anuncien. ¿Quiero verlo? Sí y no. Vale. Bueno, a ver, no sé. Y luego también, pues, Dreams, el juego de los de... los muñequitos estos, Little Big Planet. Es un juego bastante... de estética bastante bonita. No sé, a ver qué es lo que saca. Han dicho que Bloodborne 2 va a salir, está confirmado. Infamous posiblemente que sacan algo también, pero no se sabe. Act 2 también se supone. Pues eso. También nos tienen que enseñar algo del The Last of Us 2. The Last of Us 2 no te van a sacar más que un poquito para ponerte los dientes largos, pero en realidad no. No sé. Yo lo veo muy para 2019, The Last of Us 2. Sí, no, pero que te enseñe algún teaser o teaser ahí pequeñito o algo. Y bueno, sería muy bien. Infinidad de juegos en VR de mierda de estos. Que es que de los que han sacado solo valen media docena. Es verdad, joder. Y ni eso. ¿Verdad? No sé, hombre, a ver, por ejemplo, este que siempre estoy nombrando, el Farpoint, es una pasada. Lo he estado probando en cooperativo y. Hostias, está muy bien, Está muy bien. Porque no marea, está ya parece que está saliendo algo de material que no te da la sensación de que estás diciendo ¡uy! Ya estás teniendo la sensación de estar dentro del juego. Entonces, pues no sé. Bueno, y por último nos queda Sony. Vamos a dejar los indies porque de indies solo os diría yo un millón y vosotros me vais a decir ninguno. Así que vamos a hablar solo de Nintendo. Que es la de Nintendo en el E3, es el martes día 13 a las 6 de la tarde hora española. Así que, ¿qué esperáis de Nintendo? Yo tengo ganas de ver ese Xenoblade 2, tengo ganas de ver el nuevo Fire Emblems y yo tengo ganas de ver ya por fin un nuevo Metroid. No sé, ¿qué habláis? ¿Qué pensáis?
¿Qué decís? Yo soy el que tiene que hablar aquí. ¿No? ¿De Nintendo? Otro Mario, venga, va. Pero no es que no sea otro Mario. Hombre, sí, el Odyssey, por ejemplo, el Odyssey, el GTA de los Marios, no, el de la gorrita. El Odyssey, ¿no? Sí. Odyssey. No tiene mala pinta, ¿eh? Realmente no tiene mala pinta. No tiene nada de mala pero pinta. Pero bueno, entre ese y los Rabbids, están pobrecito Mario, lo estaban amargando la vida, ¿eh? Mario tenía que salir ya con canas y con todo. Ya tenía que tener un hijo y que ese hijo cogiera el relevo ya de una puta vez ya. Porque ya el Mario el pobre va a ir con taca-taca al final. ¿Sabes? Si le hace, a Paige le hace tirantazo que lleva a Mario. No, no, eso tiene razón, pues que se busca otra. Joder, en el reino no son de estar la princesa Peach, coño. No, pero joder, podían hacer algo más que Mario. Me parece muy bien porque la nueva generación y lo que siempre decimos, ¿no? Que conozca a este personaje está muy bien, ¿no? Pero podían inventarse, yo qué sé, lo que estoy diciendo, o pues un hijo, un primo, claro. Yo qué sé, algo, ¿no? Pienso yo. Sí, sí. Y de Nintendo no me espero más. Un F-Zero, más molón también, pero es que siempre volvemos a lo mismo. Son los mismos juegos de siempre, los renovados. Pero sí, bueno. Sí. Sí, porque también, claro. O sea, también han dicho que posiblemente que el Pokémon Tournament se lance y que pueda salir un Donkey Kong. Pero vamos, yo tengo ganas de un Metroid, pero un Metroid en condiciones. No un Metroid de mierda como el Metroid Prime, que no me gustó un... Vamos, pero nada. No sé. Pero un Metroid con pues si se ha categorizado como Metroidvania una categoría, ¿qué cojones? Coño, un Metroid que haga uso a Metroid... A la categoría de Metroid. Hostias, no sé. No sé. Y bueno, y con esto de que Netflix va a sacar lo de Castlevania, igual sale algún Castlevania por aquí, ¿eh? No sé. Ah, bueno, ese sí que molaría también, ¿ves? Castlevania, sí. Bueno, y la serie va a empezar dentro de poco, ¿no? Porque todavía no ha empezado. Sí, sí. Sale para junio. Dentro ya, en 4 o 5 días. Para dentro de 2, creo que dentro de una semana o 2, creo. ¿No? El 7 de junio puede ser, ¿no? Suena el 7 de junio. A mí me suena que para allá. Pues eso. Eso sí que tengo yo ganas de verlo también, ¿ves? Sí, sí. Estará bien. Bueno, o sea. Y uno que también tengo muchas ganas antes de que terminemos. Quiero ver en movimiento también o un trailer un poco más extenso. De Square, ¿cómo se llama? Dynamic, el juego de Marvel que anunciaron hace unos meses atrás. Hostia, sí. que no se sabe nada. No, pero se supone que sí que van a presentarlo aquí en el E3, que va a salir algo, sí, sí. Por eso digo que tengo ganas de ver qué tipo de juego nos espera con esa compañía. A ver. El Marvel Capcom Infinite, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí que saldrá. No, espérate. El Marvel Capcom Infinite es uno. Yo te estoy hablando de otro. Aquí hay mucha tela, ¿eh? No, yo te estoy hablando del trailer, no sé si llegaste a verlo, el trailer que se ve... El escudo del Capitán América tirando el suelo, puerta en la que sale, sí, sí, de la que sí, ha salido sí. Hulk, el guante de Iron Man estropeado. ¿Vale? Sí. Entonces, yo estoy hablando de ese juego. A ver qué es lo que sale. Lo que sí que creo que va a salir ya para Play 4 y Xbox One será un Dissidia y luego un Yakuza 6. Ya, eso seguro se tiene que anunciar. Ya, bueno, Yakuza ya estuvo diciendo que ya estaba para jugar. ¿Qué? Sí, no, sí. Bueno, que estaban ya programando el próximo título, ¿no? Sí, sí, a ver. A ver, y luego pues eso, hay muchos, ¿no? Pues el Ni no Kuni 2, el Ace Combat, un montón para Sony. Bueno, hay muchos juegos. E3 es lo que tiene. La feria más importante del mundo. No vamos a hablar de los indies porque es lo que hablamos, que es que os puedo decir indies que tengo muchas ganas de verlos, pues sí, el principal Cuphead, que ya os digo yo que ese no va a salir. Y voy a leer la encuesta porque os habéis dado cuenta, hemos hablado sin
sin que los compañeros de la Orden Gamer, esta encuesta ha habido muchas contestaciones. Yo había puesto solo unas elecciones, pero ha ido creciendo esto. He puesto: esta noche grabamos podcast de Tertuliacos, ¿qué esperáis del E3? Y bueno, pues he puesto Shut Up and Take My Money, que no ha votado nadie. Fish Parties de Nintendo Switch, que solo ha votado uno. He puesto también los indies a los que juega el co. Pues tiene tres votos, ¿eh? Tiene tres votos. Mucho Humo, que está dentro de las más votadas, que son con 12 votos. Y Project Scorpio con uno más. Pero os vamos a decir pues las que han puesto. Nuestro amigo Daniel Vega ha puesto que dejéis hablar al co. Sí, por el chaval, no habla. No dejéis hablar nunca, ¿eh? Luego también tiene aquí Gazka Echevarría, ha puesto la cagada de Ubisoft. Que va a hacer como Rajoy, que le va a saber equivocar de botón. Pobre Ubisoft. ¿Te imaginas que le va a dar el botón al play Ubisoft y sale un anuncio de Bethesda? Pero bueno. Marcolo nos pone la bajada del precio de las VR de Sony y de HTC. Lo dudo, eso sí que lo dudo. Que por cierto, dicen que también van a anunciar cosas muy grandes para PlayStation Store o PlayStation Plus. A ver, imagino que será un Netflix como lo que ha hecho Microsoft. Vean, lo veremos. Half-Life 3, que eso yo lo veo inviable, pero sí que estaría bien. yo lo veo imposible, tío. Imposible. Freddy Vera y Fernando Alaminos han votado por Half-Life 3. Joaquín. Y Elof ha puesto Kojima a lomos de un unicornio rosa. Luego también aquí ha puesto J Marcolo y P han puesto que el co deje hablar a los demás. Que no hablo nada, Que va, hombre, por favor. Pobre chaval. Blasfemia. Luego había puesto había puesto esclivazos, que lo he escrito mal. Quería poner exclusivazos. Como God of War, The Low 2, Crackdown 3. Tiene 5 votos, pues eso. Luego Mucho Humo, Proyecto Scorpio. Y la ganadora, que no sé quién ha sido la primera persona que la ha puesto, pero la ganadora por diferencia ha sido Tetas. Ya estamos. Así que si todos queréis Tetas, ya podéis ver el E3. No, pero si van cosplay, ¿no? Si no van cosplay, no. No, eso te va a decir. El E3 tampoco es un evento. No lo sé. No creo, ¿eh? Bueno, no lo sé, porque. Yo no creo. Yo creo que se están confundiendo como con una Comic Con o un Tokyo Game Show o algo así. Pero de eso, por ejemplo, pero... en el Blizzard sí que hubo un concurso que te cagas de huevo, ¿no? O sea, no os equivoquéis. Y en el de la presentación el otro día, en el de la final en Francia de League of Legends, también hubo un torneo de flipar. Pues nada, aquí esto vamos a ir cortando ya. Que se nos ha hecho tarde, señores. Sí, señor. Menos mal que queríamos hacer. Yo sin cenar. Queríamos hacer un programa de una hora. Hay que decir que esta vez J es el primero en llegar, ¿eh? Ha visto. Ha sido el primero en llegar. A última hora se ponen las pilas. Y con los deberes hechos. Bueno, pues vale, nada, somos. Bueno, entre comillas. Entre comitas. Pues nada, comidas. Un placer, Juanjo. Un placer. Yo soy un placer, Suco. Somos Tertuliacos y nos escuchamos en el próximo podcast. Hasta la próxima. No, it's time.